cómo detectar la esquizofrenia en los niños. La esquizofrenia es una enfermedad que causa pensamientos y sentimientos extraños, y un comportamiento poco usual. Es una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños, y es muy difícil de reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de niños y adolescentes con esquizofrenia puede diferir del de los adultos con esta enfermedad. Es un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas para pensar, dominar sus emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Es una enfermedad crónica y compleja que no afecta por igual a quienes la padecen. La esquizofrenia en niños. A partir de los 5 años, el diagnóstico diferencial se va esclareciendo con la presencia de síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios en la esquizofrenia. Pero, se pueden notar algunas señales de alerta en los niños con esquizofrenia. El comportamiento de un niño con esquizofrenia puede cambiar lentamente con el paso del tiempo. Por ejemplo, los niños que disfrutaban relacionándose con otros pueden comenzar a mostrarse tímidos y retraídos, como si vivieran en su propio mundo. A veces, comienzan a hablar de miedos e ideas extrañas. Pueden comenzar a aferrarse a sus padres y a decir cosas que no tienen mucho sentido. Los maestros pueden ser los primeros en darse cuenta de estos problemas. ¿La esquizofrenia es hereditaria? Si en la familia hubo otros antecedentes familiares de esquizofrenia, puede ser hereditaria, pero en un porcentaje relativamente bajo, no supera el 25% de posibilidades. Pero si la esquizofrenia se desencadenó por factores de estrés ambiental, o por otras causas que no son genéticas, no hay razón para heredarla. Espero que hayas disfrutado de este artículo. Recuerda darle like si te ha servido y compartirlo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto.